esfuerzo hecho durante este 2016 en diferentes campos como el académico, deportivo, cultural y demás fue premiado. El Circuito Educativo 01 de Pérez Celedón tomó la decisión de brindar un reconocimiento a 350 estudiantes de primaria y secundaria quienes destacaron. Dentro de este grupo estaban los mejores promedios de cada uno de los 28 centros educativos del circuito y 8 jóvenes quienes lograron bachiller con honor. El nivel nacional en instrumental y por el bachillerato de honor en las pruebas de 10 años. Bastante satisfactorio poder ver materializado todos los esfuerzos que uno ha hecho desde hace muchos años. Es como un sueño hecho realidad después de tanto esfuerzo y tantas trasnochadas de estudio, pero sí es como vivir en un sueño, la verdad que sí. Yo participé en la modalidad de body paint, fui ganadora regional, circuital y después en la nacional. Y la verdad muy bonito que reconozcan el esfuerzo de uno, el esfuerzo de la institución. Para cada uno de los dedicados, ese es un gran paso. Vivo en Buenos Aires de Punta Arenas, pero asisto aquí al Colegio Científico de Pérez Celedón. Hoy el reconocimiento, ¿por qué se lo brindó? Clasifiqué a la final de la Olimpiada Nacional de Biología, la Olimpiada de Química, gané mención de honor en la Olimpiada de Física y también logré representar al país en la Olimpiada Iberoamericana de Física, celebrada en Uruguay. Se siente muy bonito porque uno ha luchado todo el año por lograr tener buenas notas y que lo reconozcan a uno, es muy bonito. ¿Qué se siente tener el mejor promedio del colegio? Se siente bien, es bonito saber que el esfuerzo que uno ha tenido ha tenido frutos. Feliz porque representa a mi escuela como un orgullo muy grande. ¿Y cómo hizo para tener esas buenas notas? Cuéntame. Estudiando y haciendo cuestionarios para poder estudiar mejor. ¿Está feliz? Sí. ¿Mucho? Sí. El supervisor del circuito, Jairo Velázquez, indicó que esa es una forma de reconocer el trabajo y la dedicación este año. Son esas pequeñas grandes detalles que no se pueden dejar de lado y que debemos definitivamente reconocer en el cantón. Muchas veces no nos damos cuenta que nos representan niños y jóvenes a nivel nacional y entonces hemos decidido realizar este evento tal y como usted lo dice, compañera, en los últimos años. Sin embargo, además de esa parte, incluimos en este año también la parte del rendimiento académico. ¿Y qué es esto? Bueno, seleccionamos de los 28 centros educativos del circuito 01 al mejor promedio, al niño que tiene mejor promedio, la niña, y aquí está presente también, representando a más de 10.750 estudiantes, que era lo que le decía a los jóvenes ahora en el discurso. De esos 10.728 han sido seleccionados y son los que están aquí presentes. De esta manera motivarlos a seguir adelante. Es esta forma de mostrarle a ellos que realmente nos interesa el esfuerzo, el sacrificio que hacen ellos y padres de familia. Es que esto es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto. En el hogar, el apoyo del padre, esa persona encargada y ese menor que se levanta día con día, que se esfuerza tanto en la parte académica como también en la parte de la cultura. Aquí podemos observar que hay personas con muchísimo talento ahora y entonces si tenemos que motivarlos y aunque sea una actividad como esta, pues en buena hora es necesario hacerlo para que ellos se motiven y que el otro próximo año 2017 participen igual. Cabe indicar que esta actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Educación Especial.